Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer el kit número 26847, el cual es una gargantilla fósil y cristal murano. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a tomar es el alambre. Y vamos a hacer de estas mismas rondelitas de esta forma 7 unidades. Entonces lo que vamos a coger es un cubito, una rondela grande y otro cubito. Entonces aquí ya los tenemos y vamos a hacer un ojito en un extremo. Podemos sostener con la mano aquí, o si prefieren pueden hacer primero el ojito. Entonces vamos a pasar el ojito, cortamos y hacemos el mismo ojito en el otro extremo. Entonces vamos a hacer las 7 rondelitas de esta forma. Bueno, ahora vamos a hacer, es el mismo procedimiento, el ojito. Cortamos, colocamos un cubito y ahora una rondela pequeña de 6 milímetros. Y de estas vamos a hacer 6 unidades. Templamos bien y cortamos. Entonces hasta el momento hemos hecho 7 de las grandes y 6 de las pequeñas. Bueno, ahora vamos a coger los dijes. Les muestro aquí. Vamos a coger estos dijecitos y le vamos a colocar a cada uno una argollita. En total de estos dijecitos los pueden encontrar en nuestros almacenes, en nuestra página de internet www.variedadescarol.net, como los dijes corbata. De estos son 11. Vamos a coger la cadenita y vamos a cortar 5 eslabones. En uno de los extremos vamos a colocar un alfiler con un cristal murano en la puntica. Entonces vamos a hacer nuestro ojito en el alfiler, damos una vueltica y aquí antes de cerrar vamos a meter la cadena. Sostenemos y vamos a darle la vueltica. Aquí vamos a cortar. Eso lo vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos tiritas de estas. Bueno, aquí ya tenemos dos tiritas de 15 centímetros cada una de la cadena. Esta es la que nos va a sostener los lados del collar. Entonces vamos a coger nuestro hilo chino, color verde. Vamos a quemar la puntica del hilo para que nos quede fácil poder pasar nuestro fósil y los demás insumos que necesita el collar. Entonces vamos a pasar un escalachín. Ya pasamos el escalachín, lo vamos a pasar por uno de los extremos de la cadena y nos vamos a devolver. Entonces, con la ayuda de la pinza vamos a cerrar el escalachín. Recuerden que esta pinza tiene dos huequitos. En el primero es que el que cerramos el escalachín, aquí aprieta el escalachín con el primer huequito. Primero cogemos el primer huequito y después ubicamos así el escalachín y lo vamos a situar en el segundo huequito. Este es el que nos va
va a disminuir como la forma del escalachín, entonces va a quedar de una forma más estética. Esto y vamos a cortar aquí. No se va a ver un escalachín aplastadito, sino que va a quedar como un balincito pequeñito. Entonces vamos, aquí vamos en este orden. Colocamos en la cadena el hilo chino verde, con la ayuda del escalachín vamos a sostener el hilo. Ahora vamos a pasar el fósil y vamos a intercambiarlo con cubitos dorados. Entonces vamos a empezar con el cubito y vamos a seguir con el fósil de 6 milímetros. Ya les muestro cómo nos tiene que ir quedando en qué orden. Entonces, vamos a pasar 14 unidades de fósil de 6 milímetros. Esta va a ser la primera tirita del collar, la tira de la parte de arriba. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la primera tira del collar. Nos hemos ayudado aquí con la tabla de diseño para poder darle un orden al collar y poder ensartarlo bien. Vamos a comenzar con el cubito. Pasamos el cubito. Seguimos con el fósil de 6 milímetros. Seguimos con el murano, el grande que tenemos aquí. Los que ya habíamos hecho. Seguimos con el cubito. Y así vamos a seguir como un patrón. Entonces ahora seguimos con el fósil. Bueno, entonces ya hemos ensartado la primera fila del collar con la cadena. Entonces vemos que hemos colocado al principio un cubito dorado. Seguimos con el fósil, después la rondela grande, un cubito, el fósil, y después comenzamos a intercalar las rondelas pequeñas. Entonces una rondela grande con la mitad de dos fósiles, después sigue la pequeña, luego la grande y así sucesivamente, y vamos a terminar con un fósil de 6 milímetros igual y un cubito. Aquí queda nuestra primer fila del collar terminada. Entonces vamos a colocar un escalachín. Y vamos a coger el otro extremo de la cadena y vamos a pasar por aquí el hilo chino. Y es hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio. Vamos a pasar el escalachín, exactamente lo mismo que hicimos. Antes de cerrarlo, colocamos en la tabla y verificamos que nos hayan quedado bien intercaladitos todos y cerramos de la misma forma. Primero hacemos presión en el huequito, en el primer huequito de la pinza, y luego en el segundo, tratando de doblar aún más el escalachín para que nos quede como un balincito pequeño. Y ya tenemos la primera vuelta del collar. Vamos a hacer la segunda. Vamos a quemar nuevamente. Vamos a pasar un escalachín. Y esta vez lo vamos a pasar por una argolla. Nos devolvemos aquí. Y nuevamente vamos a utilizar la pinza. Como queda linda utilizando la pinza especial para cerrar los escalachines. Entonces ahora vamos a pasar la segunda sarta del collar. Quemamos nuevamente. Vamos a empezar con un cubo, una rondela de 6 milímetros, otro cubito, y aquí vamos a colocar la primer tirita, las que habíamos cortado de 5 eslabones,
vamos a pasarla por uno de los eslabones de la cadena. Va quedando aquí. Bueno, en la segunda tira del collar hemos colocado, colocamos una argollita con la ayuda de un escalachín, cogimos un cubito, un murano de 6 milímetros, otro cubito, y después nuestra tirita de 5 eslabones, seguimos con otro cubito, y aquí vamos a comenzar, bueno, aquí vamos a pasar la primer rondela de murano, grandecita, que es la que está en la primer sarta del collar. La vamos a pasar y de esta forma vamos a comenzar a unir las dos sartas. Después de haber pasado la sarta, vamos a seguir con un cubito, lo pasamos y seguimos con un fósil de 8 milímetros. Toda la segunda sarta es con el fósil de 8 milímetros. Luego aquí vamos a coger otro cubito, y vamos a pasar el otro murano de la primer sarta. Y vamos a hacer así sucesivamente. Después del muranito venimos y cogemos un fósil de 8 milímetros. Seguimos con un cubito. Y pasamos la otra rondela de murano. Y pueden ver cómo nos están quedando. Por ejemplo, aquí se pueden encontrar este alfilercito, este alambrito, con el ojito, como lo vemos aquí un poquito hacia un lado. Entonces lo que podemos hacer es acomodarlo, irlo enderezando para que nos vaya cogiendo la forma en el collar. Entonces, bueno, aquí ya unimos las dos sartas del collar, las dos tiras del collar. Recuerden, en la parte de abajo vamos a colocar todos los fósiles de 8 milímetros y en la primera la de 6 milímetros. Después de que colocamos el último cubito, vamos a colocar la cadenita con el murano que hemos cortado previamente de 5 eslabones. Luego seguimos con el murano de 6 milímetros y terminamos con otro cubito. Recuerden que estos cubitos lo que ayudan al collar es a darle mucha luz. Ahora vamos a colocar el escalachín. Para terminar esta segunda sarta del collar y la vamos a unir con la argollita. La función de esta argolla es poder unir la segunda tira al collar que hemos ya, a la primer tira del collar que hemos ya enlazado con la cadenita. Entonces ahora vamos a abrir las argollas. Y vamos a unirla al eslabón donde hemos conectado la cadena. Bueno, ahora lo que vamos a tomar son los dijes corbata que ya teníamos con las argollitas y vamos a colocarlo en cada uno de los espacios donde tenemos el doradito. Entonces, por ejemplo, aquí abrimos un poquito y cerramos. Aquí ya hemos colocado todos los dijes corbatica que tenemos. Una recomendación es, estos dijes tienen un frente, que es el que vemos aquí, que es como rayadito. Entonces a la hora de colocarlos tienen que verificar que las caras de los dijes todas estén en el mismo sentido. Lo otro es que, por ejemplo, aquí también le pueden colocar otra argolla. Si ustedes consideran que el collar de pronto no quieren que les quede como tan rígido, le pueden colocar otra argollita en la primer vueltica, igual que en la segunda al collar. Ahora vamos a colocar el broche y la argollita al collar.
cogemos una argolla, lo cerramos, cogemos otra argolla, colocamos el dije, el broche, perdón, y lo colocamos en el otro extremo. De esta forma hemos terminado esta linda gargantilla de cristal murano y fósil verde. Bueno, recuerden que este kit ya lo pueden encontrar en nuestra página de internet o en nuestros puntos de venta con el código número 26847. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar este kit en nuestra página de internet y en nuestros puntos de venta.